recordar un poquito, y una de las ventajas que tenemos es que ustedes, pues ya en la clase, pues pudieron tocar ya un poquito de reacciones químicas, y pues ahorita no es que estén en blanco, sino que pues saben bastante de reacciones químicas. Y podríamos decir que pues una reacción química es un cambio químico en donde hay un reacomodo de átomos, en donde las sustancias iniciales dan lugar a formarse sustancias finales totalmente diferentes a las iniciales, ¿verdad? Vamos a ver que prácticamente una reacción química es un cambio químico y que vamos a ver que ese cambio químico también se le puede llamar una ecuación química, ¿verdad? Porque resulta que los reactivos o reactantes que se colocan del lado izquierdo, ¿verdad? Se combinan entre sí, hay un reacomodo de átomos, vuelvo a repetir, para producir compuestos totalmente diferentes a los iniciales. Entonces son ecuaciones químicas en donde los reactivos resultan ser iguales a los productos, solo que formando diferentes sustancias. Cuando se dan las reacciones químicas, muchas veces hay manifestaciones que se dan. Por ejemplo, se produce un cambio de color, se produce una sustancia insoluble que es llamada un precipitado, se forman burbujas, se produce calor, llama o ambos. Puede que la reacción química necesite absorber calor, ¿verdad? Entonces, todo eso puede suceder en una reacción química. Ahora, vamos a ver que las reacciones químicas, aparte de que podemos clasificarlas en síntesis o adición, síntesis o adición, composición, sustitución simple y sustitución doble, también las podemos clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, desde el punto de vista de la energía que puede intervenir en una reacción química, las podemos clasificar en exotérmicas y endotérmicas. Las exotérmicas son aquellas que cuando se da la reacción, se produce una gran cantidad de energía y esas son las exotérmicas, pero hay reacciones en donde cuando se da la reacción, necesitamos colocarle calor para que se dé la reacción. Y esas prácticamente son reacciones endotérmicas, ¿verdad? También las podemos clasificar en exergónicas y endergónicas. ¿Qué significa que son espontáneas las exergónicas? Y las endergónicas quiere decir lo contrario a espontáneo, ¿verdad? Mucho más lentas. Que no se dan espontáneamente, ¿verdad? Porque también, dependiendo de la velocidad, ahí sí las podemos clasificar en instantáneas, rápidas y lentas, ¿verdad? Entonces hay varias formas de clasificar a las reacciones químicas. Pero entonces una reacción química se define como una transformación de una o más sustancias en otras distintas. También se define como la forma abreviada y simbólica que se emplea, que se ha empleado, que se emplea la expresión de las ecuaciones químicas. Y también vamos a ver qué es la forma en que nosotros vamos representando los reactivos o reactantes y los resultados que nos dan, que son llamados productos. Prácticamente una reacción química le vamos a colocar de lado izquierdo, los reactivos o los reactantes, como los podemos ver acá, una serie de símbolos que nos van a ayudar a interpretar de una mejor forma la reacción química. Luego tenemos la flecha, que si la flecha solamente tiene un sentido, nos indica, ahí sí que prácticamente el sentido de la reacción química, ¿verdad? Nos puede indicar también desde el punto de vista de si es reversible o irreversible, ¿verdad? Porque si tiene un solo sentido la flecha, prácticamente se considera
irreversible y cuando tiene una doble flecha o doble punta, doble sentido, pues la reacción es reversible, ¿verdad? Aquí vemos la formación de anhídrido carbónico más agua como producto, ¿verdad? Entonces, esta es una reacción de combustión, ¿verdad? La combustión del metal. Pero vemos entonces que de esta forma usamos las fórmulas químicas para representar lo que ha, lo que, los reactivos o los reactantes y para presentar los productos que se han dado en una reacción química. Es importante que nosotros tomemos en cuenta en las reacciones que se cumplen con las leyes ponderables. Por ejemplo, que se cumple con la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? La ley de la conservación de la masa, pues nos dice que lo que entra en la reacción es lo mismo que sale de la reacción en masa, ¿verdad? Inclusive lo podemos ver desde el punto de vista de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en esta reacción tenemos que un carbono entró, un carbono va saliendo. Cuatro hidrógenos entran, dos por dos, cuatro hidrógenos salen. Dos por dos, cuatro oxígenos entran, dos aquí y dos aquí, cuatro oxígenos salen. Entonces está balanceada la reacción, ¿verdad? Eso significa que si la leemos, que también le podríamos colocar el estado físico de cada una de estas sustancias. Por ejemplo, si se dan en forma de gas estos dos, podríamos ponerles flechas hacia arriba. Entonces significa que 1 mol de gas metano reacciona con 2 moles de oxígeno molecular para producir 1 mol de anhídrido carbónico y 2 moles de agua, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que vamos a ir leyendo a las reacciones químicas. Pero también, como les decía, vamos a usar estos símbolos, como por ejemplo el signo más, pero si el signo más va del lado de los reactivos, significa reacciona con. Si el signo más va del lado de los productos, vamos a poner o vamos a interpretarlo como más. Los estados físicos de las materias, si son sólidos o si se formó en forma, si se dio en forma de precipitado, una flecha hacia abajo, líquido, una L, G, un gaseoso, pero que también, como sabemos que el gaseoso se desprende en forma de gas, la flecha hacia arriba también la podemos colocar, o ya sea AC, que significa acuoso, ¿verdad? Un triángulo significa calor. Y otra serie de símbolos podemos usar para hacer más completa la reacción química, ¿verdad? Y poderla comprender de una mejor forma. El día de hoy, pues vamos a hacer uso de la serie electroquímica de metales, ya que esa serie electroquímica ya nos ordena los metales desde el más reactivo hasta el más estable, e inclusive nos los viene a, están en un orden que se puede ver, o sea, quién es el más reactivo, quién es el más estable, inclusive para desplazar a hidrógeno, ¿sí? Hasta para desplazar en agua y hasta para desplazar en agua caliente y en agua y fría, ¿verdad? Entonces, algo bien importante es que sepamos que el desplazamiento puede ser metal, 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 hidrógeno, pero también el desplazamiento puede ser a nivel del no metal, ¿verdad? Aquí tenemos los halógenos para que veamos también esa reactividad o esa, quién es el más estable en los halógenos. Y cuando, pues, o sea, el desplazamiento va siendo a nivel del no metal, pues aquí tenemos los halógenos. Entonces, básicamente, los tipos más importantes, digámoslo así, algunos de los tipos de reacciones más importantes que vamos a ver el día de hoy, es la síntesis, adición, combinación
que es la unión de dos o más elementos sencillos para formar un elemento más complejo, ¿verdad? Por ejemplo, el sulfuro, el azufre con el hierro forman sulfuro ferroso. El hidrógeno con el oxígeno forman agua. Recordemos que en la clase hablábamos de los hidróxidos, que es cuando un óxido básico reacciona con el agua para producir el hidróxido de calcio, por ejemplo, los hidróxidos, ¿verdad? Y cuando el agua reacciona con un anhídrido, da lugar a un oxácido, ¿verdad? Por ejemplo, el agua con el anhídrido sulfúrico da lugar al ácido sulfúrico. Pero también tenemos las reacciones de descomposición, que son reacciones cuando a partir de un compuesto más complejo, por medio de la síntesis inversa, ahí sí que la síntesis inversa de la adición, ¿sí? Cuando una sustancia es más compleja y se descompone en sustancias más simples, podemos hablar de descomposición, análisis, ¿verdad? Como reacciones de descomposición, análisis. Por ejemplo, el carbonato de calcio se descompone en óxido cálcico y anhídrido carbónico. El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio más oxígeno molecular. El agua se descompone en iones hidronio y en iones hidroxilo. Ahora, el desplazamiento simple se basa, ¿verdad? O se da cuando una especie química sencilla reacciona con una especie química más compleja, en donde esta sencilla termina desplazando a una parte de la compleja, ¿verdad? Para formar otro compuesto. Por ejemplo, aquí el hierro es más, si nos vamos a hierro y cobre, vamos a dar cuenta en la serie electroquímica que el hierro es más reactivo que el cobre. Por lo tanto, vamos a ver que el hierro va a necesitar desplazar al cobre para quedarse con el sulfato, ¿verdad? Y de esa forma pues estabiliza mejor. Y el cobre, pues, es más estable, sale desplazado. Lo mismo el zinc. El zinc, cuando reacciona con ácido sulfúrico, pues el zinc, si lo vemos en la serie electroquímica, es mucho más reactivo que el hidrógeno. Por lo tanto, el zinc tiene interés en desplazar al hidrógeno, se queda con el sulfato, forma sulfato de zinc, y el hidrógeno sale desplazado en forma de gas. Lo mismo en esta con el hierro con el ácido clorhídrico, donde el hierro reacciona con el ácido clorhídrico, bueno, desplazando al hidrógeno, quedándose con el cloro, formando cloruro ferroso más hidrógeno, ¿verdad? Entonces, estas son algunas sustituciones, ¿verdad?, que vamos a poner en práctica el día de hoy. Y la sustitución doble, que también puede ser una neutralización o una metátesis, que es cuando dos sustancias complejas se van a desplazar entre ellas. Pero, por ejemplo, esta del nitrato de plata con el cloruro de sodio, primera, desplazamiento doble. Es cierto que está el nitrato de plata con el cloruro de sodio, pero si nos damos cuenta en la serie electroquímica, quien empieza a propiciar la reacción química es el sodio, porque es el más reactivo. Entonces viene el sodio, desplaza la plata con el nitrato, forma el nitrato de sodio y la plata se une al cloro para formar el cloruro de plata. Aunque déjenme decirles que esta, además de ser una reacción de desplazamiento doble, también es una reacción en donde se ha dado la formación de un precipitado blanco, porque el cloruro de plata resulta ser un precipitado de color blanco, ¿verdad? Entonces se une el cloro con la plata y forman cloruro de plata, un precipitado de color blanco, ¿verdad? Luego tenemos el cloruro de calcio, que reacciona con el carbonato de sodio. Bueno, si nos vemos en la tabla, en la serie electroquímica de metales, es el sodio el más reactivo, tiende a desplazar al calcio, quedarse con el cloro, y formar efectivamente con el sodio el cloruro de sodio, y el carbonato se une al calcio para formar carbonato de calcio, ¿verdad? Y esas son algunas de las reacciones que vamos a mencionar el día de hoy.
sustitución, ¿verdad? Sustituciones simples, sustituciones dobles, descomposición y adición, combinación o síntesis, ¿verdad? Aquí tenemos otros tipos de reacciones, por ejemplo, las reacciones de ácido base. Cuando un ácido reacciona con una base, son reacciones de neutralización o metástasis, como esta que podemos ver aquí. El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es el magnesio, el más reactivo ahí. Entonces el magnesio viene, desplaza el hidrógeno, se queda con el cloro, forma cloruro de magnesio. Y vienen los hidrógenos, reaccionan con los OH para formar agua, ¿verdad? Algo que es importante que ustedes sepan es que casi siempre, o sea, siempre que reacciona un ácido con una base, se va a producir una sal y agua, ¿verdad? Por ejemplo, el ácido sulfúrico con el hidróxido de potasio, pues obviamente aquí, si vemos la serie electroquímica, es el potasio el que desplaza al hidrógeno, se queda con el sulfato, forma sulfato de potasio, y el hidrógeno con el hidroxilo reaccionan entre sí formando el agua, ¿verdad? Siempre una sal y agua como producto final. Aquí podemos ver otro tipo de reacciones como es el de combustión, ¿verdad? Por ejemplo, el gas propano, el de las estufas, que es este, el gas propano, reacciona con oxígeno del ambiente, una chispa y va a prender calor, fuego, y se va a dar una gran cantidad de energía, porque lo que sí tiene esta reacción de combustión es que genera una gran cantidad de energía y se produce anhídrido carbónico más agua, ¿verdad? Entonces, esos son algunos tipos de reacciones que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es básicamente lo que vamos a hacer? En la plataforma les puse un material de apoyo donde pueden ustedes ver la clasificación de las reacciones. No sé si lo ven ahorita en la pantalla de sus computadoras. ¿Ven la clasificación de las reacciones? Sí, ingeniera. Perfecto. Entonces, eso es un material de apoyo para que ustedes vean también la combinación, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Aquí está la combinación, está el desplazamiento simple, la descomposición, ¿verdad? Aquí hay una reacción también de la formación de un precipitado, que es el cloruro de plata, precipitado blanco. Y aquí tenemos la reacción de neutralización, un ácido con una base, ¿verdad? Algo bien importante que no les había mencionado anteriormente es que también existen las reacciones redox, que son reacciones óxido-reducción, así se les llama, las reacciones redox. En estas reacciones se da el hecho de que algunos elementos para formar algunas moléculas cambian de número de oxidación. Y es que cuando unas especies químicas cambian de número de oxidación en las reacciones, resulta que se da ganancia y pérdida de electrones, que va de la mano la ganancia y la pérdida, ¿sí? Pero vamos a ver que hay ganancia y pérdida de electrones aquí, y las sustancias, pues, al final terminan dando sustancias diferentes a las iniciales, ¿verdad? Entonces, esos son tipos de reacciones redox, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, el hierro metálico reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro férrico, ¿verdad? Más hidrógeno. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el hierro es más reactivo que el hidrógeno. Entonces, desplaza el hierro al hidrógeno, se queda con el cloro, forma cloruro férrico, perdón, sí, férrico. Y entonces viene luego el hidrógeno, que es el que sale desplazado en forma de gas, ¿verdad? Y esta es la reacción que se da a nivel de hierro y ácido clorhídrico. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, veamos. Vamos a ver las reacciones químicas y modelos moleculares, ¿verdad? Bueno, para empezar, la finalidad de la práctica es
que ustedes logran escribir reacciones químicas, que pues ya en la clase vimos esa parte, reconocer los tipos de reacciones, comprender las reacciones que integran el mundo de la experimentación y comprender el comportamiento molecular de las que tienen las moléculas, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de las reacciones químicas, de cómo se escriben, las manifestaciones que estas se pueden, en ellas se pueden dar, cómo escribimos una reacción química, la simbología del lado izquierdo, reactivos o reactantes del lado izquierdo, de reactivos o reactantes, del lado derecho los productos, ¿verdad? Usando lo más que se pueda una serie de símbolos para indicar cuál ha sido la reacción química que se ha dado. Aparte de eso, pues ya vimos los tipos de reacciones, combinación o síntesis, descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble, combustión y quizás la que me faltaba era la neutralización. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer el día de hoy es varios ejercicios. Vea, la primera parte que es de lógica y razonamiento, lo que se va a hacer son 7 reacciones. Van a hacerse estas 5, más estas 2 de acá, 7 reacciones. Entonces la idea es que se les puso ahí los reactivos o reactantes y que ustedes traten de que predigan el producto de la reacción, ¿verdad? Que predigan y completen las reacciones, ¿verdad? Con la más, con las manifestaciones más posibles, o sea, con todo tipo de simbología que nos puedan ayudar a poder ver y comprender de una mejor forma la reacción química. Por ejemplo, aquí nos hace falta pues, el estado físico del magnesio, por ejemplo. Aparte de eso, las reacciones son con ácido clorhídrico aquí. Entonces, al ácido clorhídrico le falta una L indicando que está líquido, ¿verdad? Para que sea ácido clorhídrico. Entonces, todo eso lo van ustedes indicando. Y van haciendo la reacción número 6 y la número 7. En estos ejercicios, los primeros 7 ejercicios en donde ustedes van a predecir el producto de las reacciones, les puse un simulador. Por ejemplo, este es un simulador y ustedes vienen, copian la dirección que les puse aquí del simulador y es un simulador en donde van a practicar un poquito el balanceo de reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen, pueden abrir otra, vamos a abrir otra ventana. Vamos a poner la dirección del simulador, nos vamos a ir al simulador. Sí, otra vez me dio lo mismo. A veces cuesta que ingresemos. Ahí está. El simulador que nosotros vamos a usar el día de hoy es el simulador de reacciones químicas. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Pregunto? Sí, la estamos viendo, pero todavía sí en Word. Sí, sí, en Word. Ah, va. Entonces, ahorita voy entonces con la... Miss Nancy, otra consulta. Fíjese que en la plataforma no aparece el documento que usted dice. Ah, va. Entonces yo lo voy a colocar ahorita. No aparece ninguno. No, lo último es lo de la práctica pasada.
Ah, bueno. Entonces yo se los mando ahorita que terminemos. Ajá. ¿Están viendo ahora el simulador de reacciones químicas? Todavía no, licenciado. Todavía no. Word. ¿Y ahí? Ahora sí. Vaya, entonces ustedes se van a meter al simulador y van a jugar un poquito, por ejemplo. Van a venir y van a... Balanceemos, se puede balancear la reacción del amoníaco, la ionización del agua, la combustión del metano. Y por ejemplo, bueno, podemos poner, bueno, aquí dos moléculas de nitrógeno. Dos moléculas de nitrógeno. Podemos ponerla así, ir balanceando. Por ejemplo, entonces si esta tiene, sería un 3 aquí, ¿verdad? Y ahí podemos ver que no está todavía balanceada la reacción. Y la vamos a balancear, dos nitrógenos, es que son 4. Ahí está balanceada, ¿verdad? Entonces ahí ya está balanceada la reacción. Podemos seguir con la siguiente, que es la ionización del agua, y así nos podemos ir. Podemos venir y escoger el nivel, ¿verdad? El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel de las reacciones. Por ejemplo, esta que es el monóxido de carbono para producir carbono con dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces van jugando ustedes, efectivamente. Y van jugando para balancear las reacciones. Y pues está balanceada. Y han ganado 2 puntos, ¿verdad? Y ahí van avanzando dependiendo del nivel que tengan, ¿verdad? ¿Lo están observando? Sí. Entonces, sí, hoy juegan un poquito con el balanceo de reacciones con este simulador, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Esta no es. Esta es la de la siguiente. Puse la que no era. Bueno, entonces, luego de eso, vamos a hacer los ejercicios con los modelos moleculares y estructuras de Lewis. La ventaja es que ustedes ya saben, lo vimos en la clase, hacer la estructura de Lewis de las reacciones, y la diferencia al día de hoy con el laboratorio es que vamos a verlas en tercera dimensión. Para eso, pues aquí está, por ejemplo, la geometría molecular para que ustedes vayan viendo qué forma van adoptando las moléculas en tercera dimensión, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que van a hacer el día de hoy? Van a agarrar estas 10 moléculas, van a hacerle sus estructuras de Lewis, ¿verdad? Como ustedes ya saben, hacerle su estructura de Lewis. Y luego de eso se van a auxiliar de las... ¿Alguien tiene el libro aquí de Santillana? ¿De vuelto? ¿Nadie tiene el libro de Santillana? Yo lo tengo. ¿Tú me harías favor de compartirle la página 102 y 103 a tus compañeros? Sí, tómale,
tomarle una foto nada más para que ellos vean la geometría molecular que está en el libro de Santillana y se puedan apoyar para ver estas moléculas en tercera dimensión, que es parte del ejercicio, ¿verdad? También se apoyan con el video que está aquí, que es un video para predecir la geometría molecular, ¿verdad? Y luego se van a ir, este es uno de mis favoritos, se van a ir a jugar con este simulador para hacer las moléculas en tercera dimensión, ¿verdad? Voy a agarrar el... la dirección, me voy a ir a internet y voy a colocar ahí la dirección para poder jugar un poquito. No sé si ven mi pantalla. Está cargándose el simulador. ¿Lo ven? No, sigue en Word, ingeniero. Ahora sí. Oh, ahora sí. Ah, vaya, perfecto. Entonces, van a ir al simulador y van a crear sus propias moléculas. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, acá. Entramos al simulador y, pues, su primera colección de moléculas es el agua, el oxígeno molecular, el hidrógeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno. Por ejemplo, van a venir y van a construir el agua. Y el agua se construye con un oxígeno y dos hidrógenos. Perfecto, ya lo tenemos hecho. Y lo ponemos acá y ya lo podemos ver en tercera dimensión. Ahí pueden ustedes ver el agua en tercera dimensión o lo pueden ver así. Perfecto, ya tienen su primera molécula. Segunda molécula. Aquí tenemos nuestros recursos. Oxígeno. El oxígeno molecular. Ahí estamos. Hacemos la molécula y la vemos en tercera dimensión. Perfecto. Y la podemos ver en cualquiera de los modelos, ¿verdad? Ahí estamos. Ajá. Ahí está. Y así ustedes van construyendo sus propias moléculas. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno molecular. Ahí la tenemos. La podemos ver en tercera dimensión. Perfecto. ¿Verdad? El dióxido de carbono. Agarremos más. Molécula, dióxido de carbono. Licenciada, disculpe. Ajá. Hay una compañera que quiere ingresar. No sé si la puede dejar. Ah, sí, pero fíjate que no está aquí. ¿Ahí está? Ahí está, gracias. Voy a estar pendiente si ella ingresa. Ajá. Entonces ahí está el anhídrido carbónico y por ejemplo el nitrógeno. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí completamos nuestra primera colección de moléculas. Ustedes van a jugar hoy con esto y van a verlas en tercera dimensión. Y pueden pasar, por ejemplo, a la siguiente colección. Ah, el borano, ¿verdad? Aquí tengo todo lo necesario. Tengo boro y dos hidrógenos, ¿verdad? Y ya cuando lo tengo hecho, bueno, ahí está el borano en tercera dimensión. Como ustedes lo pueden ver. Ah, sí. Ahora sí, Alejandro, ya le di paso. ¿Verdad? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Necesitamos oxígenos, hidrógeno, dos oxígenos y dos hidrógenos. Ahí tenemos el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Perfecto. Por ejemplo, el óxido nitroso. Y así se van ustedes completando su serie de moléculas. O sea, entonces hoy jugando, ustedes van a hacer todo esto. Dos nitrógenos. Un oxígeno. Tercera dimensión.
podemos ver el óxido nitroso, ¿verdad? Como pues el oxígeno y los dos nitrógenos están formando un triple enlace y uno de ellos pues unido al oxígeno, ¿verdad? Perfecto. El anhídrido de azufre o anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfuroso, azufre con los dos oxígenos. Y podemos ver el dióxido de azufre. Y aquí otra vez tenemos el agua. El agua. Y ahí completamos toda la colección. Y podemos seguir con otras colecciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay otras colecciones y así nos vamos. Entonces, el día de hoy a jugar un poquito, elaborando ustedes su propia molécula y viéndola en tercera dimensión con este simulador, ¿verdad? Que es parte del ejercicio del día de hoy. Entonces, para poder elaborar sus reacciones, Y todo lo que se les ha puesto el día de hoy, aquí tienen ustedes el material de apoyo, tienen la reacción de zinc, la del sulfato de sodio y hidróxido de sodio, la de los cambios de color e indicadores, la serie electroquímica, desplazamiento de hidrógeno, las reacciones de sodio metálico y las estructuras de Lewis y geometría molecular. Entonces, ese es el ejercicio del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces me dicen que este se los tengo que subir a la plataforma, ¿va? Que no está todavía en la plataforma. Les voy a subir la práctica número 3, el material de apoyo, y la práctica para que ustedes empiecen a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que vengan, agarren sus ejercicios, los hagan, vayan jugando con los simuladores para que vayan aprendiendo un poquito más. Y luego de eso nos vamos a conectar a las 10 de la mañana para que yo ya haga el resumen de lo que ustedes tuvieron que haber hecho, ¿verdad? Les muestre la resolución de los problemas que van a hacer y que concluyamos en qué fue lo que aprendimos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Pregunto. Por mi parte, no, licenciada. Perfecto, entonces a trabajar y nos vemos a las 10. Ya está ahí en la plataforma, en el chat les mandé el link para las 10 de la mañana. Nos volvemos a conectar y hacemos las conclusiones finales y vemos los resultados de sus ejercicios. Bueno, entonces perfecto. Por favor, me escriben en el chat presente todos para su asistencia. Y ya pues pueden salir, buen provechito y a trabajar. Gracias, licenciado. Para servirles. Bueno, se cuidan, hay práctica más tarde. Nos vemos a las 10. Nos vemos. Buenos días. ¿Están viendo todos la hoja que tengo ahí en línea con las reacciones? Muy bien. Perfecto. Perfecto. No quiero ver si a todos entraron. Bueno. 28. Bueno. Básicamente lo que ustedes tenían que hacer ahorita en este tiempo eran sus reacciones, jugar un poquito con balanceo de reacciones, hacer moléculas en tercera dimensión, ¿verdad? Y ver las estructuras de la molécula según la geometría molecular que estas adoptan, ¿verdad? Bueno, las primeras 4 reacciones eran de metales con ácido clorhídrico y son desplazamientos simples, ¿verdad?
tenían que hacer uso de la serie electroquímica de metales para poder ver si el metal más sencillo que estaba ahí, pues desplazaba el hidrógeno, ¿verdad? Prácticamente era un desplazamiento de hidrógeno. Recuérdense que también puede haber desplazamiento metal-metal, metal-hidrógeno y no metal y no metal, ¿verdad? En el caso de la primera, en el caso del magnesio, que resulta cabal ser la más, el más reactivo, este desplazaba el hidrógeno, se quedaba con el cloro, formaba cloruro de magnesio. La ventaja es que ustedes ya saben nomenclatura y pueden escribir las fórmulas correctamente. El cloruro de magnesio, su fórmula es esta, más el gas hidrógeno, como es un gas que se da en estado natural de una, como una molécula diatómica, ¿verdad? Por eso es H2. Y entonces la fórmula es esta. Había que balancearla, había que ponerle un 2 aquí, y ahí quedaba balanceada. Un magnesio entra, un magnesio sale, dos hidrógenos entran, dos hidrógenos salen, dos cloros entran, dos cloros salen. Si ustedes se pudieron dar cuenta, la reacción era bastante brusca. Si pudiéramos tocarla, genera calor, es una reacción exotérmica, brusca, en donde, como el magnesio es bastante reactivo, tiende a desplazar el hidrógeno y quedarse con el cloro. Y hay burbujeo porque el hidrógeno sale desplazado en forma de gas. La reacción del zinc con el ácido clorhídrico también es, causa burbujeo, pero no es tan brusca como la del magnesio, porque ya el zinc ya va siendo un poquito más estable que el magnesio, ¿sí? Desplaza el hidrógeno, se queda con el cloro, forma cloruro de zinc, y el hidrógeno sale desplazado en forma de gas, burbujeo sin calentamiento. La que sí va siendo más lenta es el hierro con el ácido clorhídrico, porque el hierro todavía es mucho más estable que el zinc, si lo vemos en la serie electroquímica de metales. Es más, cuando reacciona con el ácido clorhídrico, se va viendo una que otra burbujita cuando reaccionan, porque es lenta la reacción. Sí, saca burbujeo porque produce gas hidrógeno, ¿verdad? Y produce cloruro férrico. Ajá. En cambio, con la cuarta reacción, el cobre resulta ser más estable que el hidrógeno, por lo tanto el cobre no tiene la necesidad de ir a desplazar al hidrógeno, el cobre. Entonces simplemente esta no reacciona porque el cobre es más estable que el hidrógeno, ¿verdad? Esa era para las cuatro primeras reacciones. Yo creo que aquí por aquí tengo un video que me gustaría que lo vieran. Por favor, si hay preguntas, las van haciendo de una vez. Vamos a ver. Sí, es este. Jóvenes, ¿ven el YouTube, el video que voy a presentar ahorita? Sí, licenciada. Ah, sí, ya. Ah, mire, lo que les voy a mostrar es cómo reacciona el zinc, el magnesio y el cobre, ¿verdad? Bueno, pongamos atención para este video rápido. Otro experimento que nos permite comprobar que la serie que hemos escrito es correcta es la acción del ácido clorhídrico sobre distintos metales. Para ello colocamos varias cápsulas de Petri con distintos metales. Empezamos por el cobre con el clorhídrico. Al echar el clorhídrico, de acuerdo con la serie, no va a suceder nada, porque
porque como el cobre es menos activo que el hidrógeno, no lo desplazan. Entonces ahí podemos ver que el cobre nada, ¿verdad? Ustedes, porque como es más estable, no reacciona, ¿verdad? Ahora veamos las demás. A continuación, colocamos otra cápsula de Petri y en ella ponemos un trozo de zinc. Añadimos el clorhídrico y evidentemente ahora sí que va a reaccionar. Va a producir una cantidad intensa de burbujas que será la efervescencia debida al hidrógeno. Y por otra parte, el trozo de zinc va a ir desapareciendo. Se forma cloruro de zinc, que es una sal, pero quedará disuelta en el agua que lleva el ácido clorhídrico. Si quisiéramos obtener la sal, tendríamos que dejar evaporar el agua y nos quedaría una sal muy parecida a la de cocina. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se produce el gas hidrógeno. Si se tuviera un fósforo ahí, encendería porque el gas hidrógeno es inflamable. Ahora se va a ir con el magnesio. A continuación, hacemos el mismo experimento, pero utilizando como metal el magnesio. Como es mucho más activo, va a reaccionar todavía más. Va a desaparecer rápidamente. El ácido de magnesio quedará disuelto en el agua, motivo por el cual no lo podemos ver, aunque se nota un poco en la transparencia que ha salpicado. Y hay algunos cristales ya de cloruro de magnesio. ¿Se dieron cuenta cómo reaccionaba más violentamente el magnesio que el zinc? Y eso es debido a que el magnesio es más reactivo que el zinc, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos tocar esa caja PET... Concluimos, de acuerdo con la serie, el más activo es el magnesio, porque es el que ha ido más deprisa. Luego, si pudiéramos tocar esa caja Petri, se calentaría, o sea, veríamos que está caliente. El zinc. Y por último, el cobre. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos que las primeras cuatro reacciones son desplazamiento simple, ¿verdad? Nos quedó claro entonces quién es más reactivo, quién es más estable, ¿verdad? Porque el cobre no reacciona. Y para la quinta reacción, que es una reacción ácido-base, hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, ¿verdad? Toda reacción de ácido-base da como resultado sal y agua, y pues está por supuesto no la excepción, nos da como resultado cloruro de sodio, sal común y agua, ¿verdad? El ejercicio de esta consistía, yo creo que alguien tiene malo su micrófono. La persona que tiene ahí su micrófono, por favor, lo cierra para que no le moleste a los demás. Gracias. Entonces, el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico dan sal común y agua, ¿verdad? Claro que como esto va a estar disuelta, muchas veces no se mira cuando se da la reacción, ¿verdad? Pero ahí sí que si evaporáramos el agua, nos quedaría la sal común, ¿verdad? Ahora, si nosotros venimos y tomamos un bíquer y le ponemos hidróxido de sodio y le agregamos un indicador como es la fenoftaleína en medio básico se torna rosada a fucsia. Y entonces este se pondría de color fucsia y cuando ya le agregaríamos el ácido clorhídrico pasaría a cristalino, porque ¿por qué? Porque entonces se neutralizaría y ya no habría en solución hidróxido de sodio. El caso contrario, si nosotros tenemos un bíquer y tenemos ácido clorhídrico, le ponemos una gota de indicador fenoftaleína, este no va a dar color. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando le agreguemos el hidróxido de sodio y posiblemente vaya un exceso de hidróxido de sodio? Se va a neutralizar y va a producir el cloruro de sodio, la sal común y el agua, pero va a haber un poquito de exceso de hidróxido de sodio. Y ahí va a pasar de cristalina a fucsia, porque entonces se va a poner fucsia por el exceso de hidróxido de sodio que va a haber ahí, ¿verdad? A lo que vamos es que el indicador me va, me indica el pH de la solución, o digámoslo así, si la solución tiene iones hidróneo o tiene iones hidroxilo, ¿verdad?
Iones hidroxilo es la base, iones hidronio es el ácido. Entonces, cuando está en medio básico, la fenolftaleína se torna rosada fucsia, y cuando está en un medio neutro o ácido, se torna cristalina. La siguiente reacción que ustedes pudieron hacer ahí es la del ácido clorhídrico con el nitrato de plata, ¿verdad? Nitrato de plata es sumamente delicado con la oxidación, hay que tenerlo, hay que cubrirlo mucho de la luz porque lo puede oxidar. Bueno, aquí, ¿quién desplaza a quién? Obviamente la plata es más estable que el hidrógeno. Aquí es un desplazamiento hidrógeno-metal, porque viene el hidrógeno, desplaza la plata, se queda con el nitrato, forma ácido nítrico, que si le pudiéramos medir el pH, tendría un pH ácido, por supuesto. Y viene el cloro, se une a la plata, forma cloruro de plata, pero resulta que el cloruro de plata es un precipitado de color blanco. Entonces, en la reacción, vamos a ver que se forma un precipitado de color blanco, ¿verdad? En la número 6, que es una reacción bastante violenta, digámoslo así, porque es bastante violenta, porque si vemos el sodio en la serie electroquímica, es un reactivo bastante, o sea, es una sustancia bastante reactiva. Y la reactividad es todo lo contrario a estabilidad. Y cuando reaccionan las sustancias, lo hacen con la finalidad de entrar a una estabilidad eléctrica. Entonces vamos a ver que sí, efectivamente el sodio reacciona hasta con el agua fría. Viene el sodio, desplaza al hidrógeno, se queda con el oxígeno, forma óxido sódico e hidrógeno, pero el óxido sódico sigue reaccionando y forma este compuesto que a la hora de reducirlo es hidróxido de sodio, más gas hidrógeno que sale desplazado en forma de gas, ¿verdad? Entonces, esa es la reacción. Me gustaría que vieran la reacción, ya que no la podemos hacer en el laboratorio, pues por lo menos la vean en un video. Ajá, ahorita se los pongo. ¿Observan el video? ¿Hay colores ahí? Sí, ingeniera. Perfecto. Vamos a ver la reacción del sodio metálico más el agua. Hola y bienvenidos de nuevo a Química Insólita. Hoy vamos a llevar a cabo la reacción entre el sodio y el agua. Para realizar esta reacción necesitaremos los siguientes materiales. Una espátula, un crisol con un poco de agua o otro recipiente que aguante altas temperaturas y sodio. Comenzaremos el experimento cortando con ayuda de la espátula una pequeña cantidad de sodio. Es importante utilizar en este experimento cantidades pequeñas de sodio, debido a que la reacción, como veremos más tarde, puede llegar a ser explosiva. Además, el sodio se debe conservar siempre en aceite de parafina y nunca se debe dejar secar al aire porque puede provocar un incendio. Este experimento puede llegar a ser peligroso, por lo que debe ser llevado a cabo solo por personal preparado. Una vez tengamos cortado nuestro trocito de sodio, bastará con añadirlo a nuestro crisol con agua y este empezará a reaccionar violentamente. El trozo de sodio se moverá alrededor de todo el crisol de manera errática e incluso puede llegar a aparecer algunas chispas. Esta reacción se produce debido a la configuración electrónica del sodio. El sodio tiende a perder el único electrón de su última capa y adquirir así una configuración más estable. Esto se manifiesta también en su bajo potencial de ionización y en su bajísimo potencial de reducción, o si se quiere, altísimo potencial de oxidación. Así se oxida al entrar en contacto con agua, reduciendo a esta y produciendo hidrógeno. La reacción del sodio con el agua o de otros metales alcalinos con esta se trata de reacciones exotérmicas, tanto más exotérmicas y más vigorosas cuanto más abajo esté el metal alcalino en la tabla periódica, ya que será más reductor.
Esta reacción es tan exotérmica que puede producir chispas que incendien el hidrógeno que se produce, produciendo una explosión, y es por ello por lo que hay que extremar las precauciones con este experimento. Ahora os enseñaremos qué ocurre cuando se añade una gran cantidad de sodio. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante. Ya sabéis, si queréis ver más experimentos, no olvidéis seguirnos y suscribiros a Química Insólita. Perfecto. Entonces, esa es la reacción de sodio metálico, ¿verdad? Que es sumamente explosiva. Por eso es que uno tiene que agregar, tiene que tener mucho cuidado y agregarla. El sodio con mucho cuidado para que no se dé todos esos efectos, ¿verdad? De encenderse. Porque resulta que como el hidrógeno es inflamable, cualquier chispita y la fricción que hace el sodio con el agua tiende a dar esa chispita que tiende a encenderse, ¿verdad? Entonces al final, a partir de un óxido básico con agua, se produce hidróxido de sodio, ¿verdad? Y la generación de gas hidrógeno en la reacción. Bueno. Luego de eso tenían que hacer pues sus moléculas, jugaron un poquito con el simulador, me imagino, y las vieron en tercera dimensión, pero a la vez se auxiliaron de la lectura del libro de Santillana, ¿verdad? En donde está la geometría molecular, e hicieron todas estas estructuras de Lewis, ¿verdad? Que básicamente son sencillas. Ahí está la del hidrógeno, que resulta ser tener una geometría lineal, lo mismo que el nitrógeno, una geometría lineal, lo mismo el oxígeno. Ahora el agua sí tiene una geometría angular, ¿verdad? Es geométrica angular, ¿verdad? La geometría del agua. El ácido clorhídrico es lineal, el amoníaco es piramidal, ¿verdad? El ácido sulfúrico, recuérdense que el ácido sulfúrico es una excepción a la regla del octeto, la SUFI, es un octeto expandido y por eso la molécula de ácido sulfúrico tiene esa forma que ustedes ven ahí, ¿verdad? Y el azufre de medio llega a tener no cuatro electrones, cuatro enlaces fijos, sino que seis enlaces fijos, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una geometría piramidal. El anhídrido carbónico lineal y el ácido nítrico tiene efectivamente geometría plana en esta parte de aquí, trigonal en esta parte de aquí. El cloro pues es una geometría lineal también la que tiene, ¿verdad? Y esas van siendo entonces las moléculas. ¿Alguien tiene duda con respecto a esto? ¿Pregunto? ¿Ah? Por mi parte, no. Ah, bueno, gracias. ¿Helen? ¿Helen Gutiérrez, tienes alguna duda? No, ingeniera, ninguna duda. Perfecto. ¿Ludwig Guzmán, tienes alguna duda? No, ingeniero. Otman, Nathaniel, Natanael es la cosa, ¿va? Otman. Ay, Dios mío, me costó tu nombre, perdón. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lograron dominar la práctica, ¿verdad? Estaba sencilla, no estaba tan complicada, ¿verdad? Ustedes. Y recuérdense que esto ya lo vimos en la clase, ¿verdad? La estructura de Lewis, ya sabemos. Enlace simple, enlace triple, doble, ¿verdad? Que son enlaces covalentes, ajá. Enlaces sencillos, ¿verdad? Todo esto, pues, nosotros ya lo habíamos practicado en la clase, ¿verdad? Esa es la ventaja. Y aquí, pues, lo que se quería era que los vieran en tercera dimensión, ¿verdad? Yo creo que por eso el simulador es, a mí me gustó mucho el simulador porque, pues, los pone a jugar y a la vez a aprender, ¿verdad? Ajá. ¿Lograron usar los simuladores? Sí, ingeniera. Perfecto, entonces ahí les queda para que jueguen y aprendan un poquito más con esos simuladores.
Bueno, ahí se recuerdan que el examen de esta práctica es hoy a las 6 de la tarde, ¿verdad? En la plataforma. Bueno, entonces, dime. ¿Esta hoja que acabamos de hacer la tenemos que subir a la plataforma como evidencia o no? Sí, pero fíjense que usted se me olvidó para los otros dos grupos, entonces no se las he puesto. Pero sí se las voy a poner ahí en la plataforma para que la puedan subir. Como una garantía de que hicieron sus ejercicios, ¿verdad? Porque eso no tiene ningún valor. O sea, no tiene ningún valor ahorita, como quien dice, yo lo voy a calificar, sino que va a tener el valor de que ustedes han aprendido y van a poder sacar una buena nota en el examen del día de hoy, ¿verdad? Ese es el valor que tiene. Así es. Bueno, perfecto. Entonces, con ustedes estamos el martes a la 1 de la tarde con la práctica número 4. Equilibrio químico y pH, ¿verdad? Nos vemos entonces, bueno, nos estamos ahí viendo o nos estamos hablando cualquier cosa en el examen de hoy a las 6 de la tarde. Bueno, que tengan buen día, nos vemos.